¿Qué es la cefalea por sobreuso de medicación y cómo se puede combatir? Doctora Fabregat, ¿qué opina? Bueno, a ver, realmente lo primero que hay que decir es que las personas que tienen mucho dolor de cabeza consumen muchos fármacos. Es decir, que a veces lo que llamábamos, antes se llamaba abuso y ahora actualmente lo llamamos uso excesivo de medicación, a veces es el reflejo de un mal tratamiento y un mal control de la migraña. Es decir, que yo creo que lo primero que hay que hacer es, en este caso, acudir, sí que yo creo, a un especialista en cefalea, porque bueno, o sea, hay un grupo de pacientes que a veces simplemente por el hecho de instalar un buen tratamiento preventivo, pues pueden mejor, ya de por sí bajan el consumo de medicación. Pero ojo, que esto no siempre es así, sino que en ocasiones es verdad que hay un grupo de pacientes que no sabes muy bien qué es antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, pero sí que es verdad que el uso continuado de medicación analgésica, este uso continuado estaría por encima de los 10 triptanes y 15 antiinflamatorios analgésicos al mes, es uno de los factores cronificadores de la migraña. Es decir, más o menos un 2,5% de pacientes convierten de migraña episódica a migraña crónica. Migraña crónica es la que decía antes el doctor Bach, de más de 15 días de cefalea al mes. Y uno de los factores determinantes, uno de los más importantes, es el consumo excesivo de medicamentos. Y es decir, que la clasificación internacional de cefaleas reconoce un tipo de cefalea que se da en pacientes que tienen una cefalea de base. La mayoría de veces, la más frecuente es la migraña, que por el consumo excesivo de fármacos se añade otro tipo de cefalea crónica, diaria, discapacitante, que es lo que conocemos como cefalea por uso excesivo de medicación. Es decir, el primer mensaje es, sobre todo, cuando una persona tiene que tomar más de 10, 15 tratamientos sintomáticos al mes, es importante conseguir que la vea un especialista en cefalea, es decir, no superar este límite y, bueno, y tener presente que si esto sucede y nosotros estamos en este grupo de personas, pues es importante acudir a un especialista pues, para valorar un poquito todo en conjunto, hábitos de vida, tratamientos preventivos que ha hecho, qué puede hacer, etcétera.